No hay mecánico, weón. Buena, compañero. Hola colegas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal la vega? Nos quedamos sin auto, hermano. ¿Cómo ha estado el día? Puta, hasta ahora. Bueno, igual. Ah, ya están saliendo hartos diamantes entonces. Y yo vengo a buscar diamantes. Necesito mucha plata. Puta, igual. Pero no, no me ha salido nadie, diamante. Chucha la vuelta. Yo necesito dinero, quiero comprarme una camioneta, que tengo que juntar nomás. Porque está muy Sí, cansado. oiga, es que yo soy nuevo en este puesto de trabajo. ¿Usted me explicaría un poco cómo funciona? Tengo 14 piedras. Ya, pues, no puede llevar más de 14. Tiene que ahora ir a lavarla. ¿Y tiene vehículo? No tenemos. ¿Y en qué andan ustedes? ¿Llegaron a pie? ¿O lo...? Es que este weón rompió el auto. Disculpe, me pongo. Vengan, yo lo llevo, vengan. ¿Tienen las 14 cada uno? Sí, yo sí. Ya suban, no, yo los llevo a la siguiente, al siguiente lugar. Así más o menos cachan un Gracias, poquito. bro. Muchas gracias. Está bien lo que hicieron, primero acá, después tienen que ir a lavarla, después fundirla y después venderla. Las cosas que salgan. Si tienen suerte, Ya, salen. y Si tienen suerte, pueden salir varios diamantes. Los diamantes lo pagan bien, a 300 cada, 300 lucas cada diamante. Ah, ¿y dónde salen los diamantes? ¿Aquí mismo o después? Claro, en estas piedras que agarraron ustedes, hay que lavarlas. Después hay que fundirlas. Ahí cuando se funden, ahí va a Ahí pueden salir. salir. Claro, ahí salen los Ay. ingotes de hierro, de cobre y de oro. Y los diamantes son aleatorios. De repente te puede salirte uno, dos, como no, no te puede salir ninguno también. Ay, Yo he ay. tenido suerte que una vez me salieron seis seguidos, en una pura pasada. Oh, ¿y cuánto pagan por eso? A 300 60 lucas lucas cada cada diamante. ingote. Son 6, no mucho. Buenísimo. Sí, pues así que. Son 3 palos 600. Sí, pues de una, pero hay que tener suerte para eso, pero bueno. Sí, así nomás, pero No, poquito a todos los poquito se va días. juntando. Sí. No sé, yo igual no llevo tanto tiempo aquí tampoco. Sí. Desde que empecé de minero, no, no he cambiado de rubro todavía. Así que no sé cuánto estarán pagando los otros. No, nosotros éramos leñadores, nos pagaban un Leñador millón. pagan bien igual. Pagan 1 millón por cada vez que se cae leña y son 3 cosas que están en la misma parte. Sí.
Ah, está piola igual. Sí, se hace rapidito. Y ahora es nuestro primer día como comienzo. Yo me quería cambiar al rubro de leñador, pero no encontré dónde está la oficina, porque a mí la oficina no, de empleo no me sale el leñador. La oficina te aparece como un. En los mapas que tú puedes encontrar, te aparece la foto de una. Es como una O sea, el H con símbolo tres como palos. una. Es una H con tres palos, parece una flecha, Ah, o sea, que como una. está en la parte de arriba del mapa. Sí, a Sí, la es parte de que arriba del hay una mapa. arriba, pero ahí es donde se va a trabajar. Primero tenés que ir a ponerte la ropa abajo a la derecha. Claro, pero tienes que Del mapa. contratarte de minero por ello. O sea, por ejemplo, el minero a mí me sale abajo a la derecha, ¿viste? Yo creo que a usted igual le sale también ahora. Sí, pero Sí, tenés sí. que ser leñador y después ir a ponerte la ropa del leñador y después ir arriba a la izquierda. Ya, sí, eso quiero probar porque quiero ir probando también otras pegas a ver cuál es la que renta mejor. Como... Igual minero no está mal, pero no sé, hay que ir probando. Sí. Aquí tienen que apretar músculo, no hay esperar. Antes se podía guardar en el maletero del Miren lo que traje al vehículo piedra, trabajo, trazo ahora de no nos cuadros de dejan. baile. Ah, está bailando, buena amigo. El Sí, caballito de palo. alegre. El caballito de palo. Está motivado el amigo. Le gusta trabajar, parece. Le gusta la pega al hombre. Cuando la vamos, ahora las cosas nos pueden tocar diamante o después. Cuando se funden. Ya tienen ya lavan toda ya. Sí, estamos Sí, yo listos. sí. Ya, pues ahora nos vamos a fundir. Y ahí en la fundición es donde pueden salir los diamantes. Vamos, 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 vamos. ¿Cuánto tiempo estuvieron de leñador ustedes? Nosotros Un par de llegamos días nomás, un par de ayer a días la nomás ciudad. y llegamos, sí, llegamos ayer a la ciudad. Ah, ya. Así Estamos nuevos acá. que todo el día ayer yo estuve y igual gané harto. Sí, estuve 3 días y ahora estoy intentando ver el minero porque como usted ya sabe y no hay mucho trabajo hoy en día, pues no hay mucha oferta, así que hay que buscar nomás. Chivo. Y veamos este trabajo y ahora aquí estamos. Alcanzado a comprar un auto aunque sea, ¿no? No, todavía no. Estoy juntando A porque yo mí tengo sí. una joyita. Sí, a él sí. Pero yo estoy juntando Yo para mí. compré un Peugeot. Llegué como 3 días después de que llegó con otro amigo, el Fernandito. Ah, pucha. Yo tuve suerte, pero lo compré nuevo. Que yo me compré esta joyita de segunda mano, ¿eh? Ah, verdad, segunda mano. ¿Y sale ¿Cómo cuánto buena? le costó esta? Mira, esta nueva. Nueva está a 6 palos este. El Toyota Yaris. Yo a mí Sí, me lo sí. ven, ¿Cuánto te costó? a mí me vendieron a 3 millones. Oh, le costó menos que mi Peugeot. La hizo. Sí, bueno. Aparte Está que lindo el era auto. año 2017, ¿no? Así que tenía pocos kilometrajes. Qué buena. O sea que usted me Rico. recomienda más comprarme un auto nuevo o un auto de segunda Yo te mano. recomiendo que compres uno de segunda mano, si es que puedes. Primero Y pregunta. igual depende, pues si es que quiero un auto como para quedármelo para siempre, mejor, o sea, una cosa buena, buena, mejor nuevo. Pero si un auto que después va a poder ir rotando, cambiando Sí, cada pues. 2 años como me acostumbro a hacer, Claro, mejor por uno de ejemplo. segunda mano. Claro, por ejemplo, yo me compré este más que nada para la pega, para ir y venir nomás. ¿Viste? Pero ahora ya estoy Sí. juntando para comprarme una más bonita. Quiero comprarme una camioneta. Sí, una camioneta. Qué Una mejor que una camioneta de, camioneta. no sé, de que caigan 4 personas.
Y este, bueno, si este sí lo puedo vender, bueno. Ahí voy a ver. Porque hay que tener en cuenta también que el auto hay que mejorarlo, ¿viste? No sé, mejorar el motor y la, el blindaje. Porque este con un par de choques, cagar tiro. Aquí no lo estacionamos, aquí no, ya que ahora aquí los bajamos. Dale, brother. Vengan para acá. Buena, compa, buen auto me sacó. Buen auto. Buena, amigo. Uy, Oiga, buena, se parece buena. al suyo. Buena, brother. Oye, sí, son los gemelos. Buena. Está lindo el auto. ¿Cuánto te costó la joyita? Este cuesta 6 palos, una. Está bonito. Está Ah, pero tiene lindo. pluralizado usted, ¿no? Yo Oye, todavía te no le he puse un puesto. foquito, brother. Yo no lo he ¿Este pluralizado lo todavía. compraron en el concesionario? ¿Sí? ¿Cuánto le salió el? No, yo me lo compré de, yo me lo compré usado ese, amigo. Me lo compré ¿Cuánto te usado. lo vendieron? Me lo vendieron a 3 palos a mí. Usado, Tres palos. año 2017. Amigo, date ¿aquí pa'. para dónde tengo que ir? Ah, ya, con Muere, permiso, amigo, compa. que vamos aquí, usted sabe, a la pega. Denle nomás, cabro, porque es lo bueno. Vale. Nos vemos, Dale. cabrón. Nos vemos. Ya, claro, aquí ustedes llegan, se meten aquí nomás, ¿eh? Esta es como una oficina, pero. Ah, Hay ya. entrada por aquí y por el otro lado también hay una entrada. Hay que llegar allá al fondo. Dame caí. Ahí. Y aquí nomás músculo, ¿eh? No, ahí esperamos. Era, bro, suerte, bro, suerte, bro, suerte. Sí, pues ahí pueden ir mirando con músculo F2 y vean si le están saliendo diamantes. Me tocó hierro y oro. Claro, viste ahí. A mí todavía, ahí me, todavía no me sale, no me sale ningún diamante hasta este momento. Ahí me salió uno. Otra Dos cosa. diamantes, dos diamantes. Otra cosa que es recomendable, los diamantes Un ven. diamante. Los diamantes venderlos de una, porque si los llegan a asaltar, va a ser lo primero que lo roben. Ah, claro. Pero yo recomiendo, bueno, primero ir a vender el hierro, el oro y el cobre, porque está aquí cerquita, ¿viste? Y después ir a vender los diamantes. Puta, me salió todos diamantes, todo cagado. No, me salieron dos Puta, a diamantes. mí me salió uno nomás. Ahí me salieron dos. ¿Ya usted, compañero? No, el diablo después de verdad trajimos. Vamos para allá de nuevo, si vamos a traer. Yo cacho que trae cartera, amigo. ¿Dónde se vende Brother, esto? ¿dónde se vende? Súbase nomás, amigo. Vamos. ¿Cuántos diamantes le salieron a ustedes? Cuatro. A mí uno nomás. Cuatro, A guau. mí cuatro. Vale. Le hiciste. Ya, pues ahí tenía 1.200.000 al tiro. Ahí me salieron dos, así que 6 gambitas extra. Aparte, va, porque aparte de vender los lingotes también te da plata. ¿Y como cuánto cuestan los lingotes? Puta, no, no me acuerdo cuánto lo están pagando, pero bueno, aquí vamos a cachar, espera. Llegado. Aquí nomás se ponen en el círculo nomás y músculo ahí y aquí hacemos un negocio. Ah, claro. Permiso, cabrón. Concha, ahora. Soy solo ¡Eh, cartera. Ponga, es que hace mucho calor, amigo, está muy cerca. Cuidado, cuidado que los quemo. Ah, Espino, ¿mano usted? Sí, amigo, lo siento. Sucia, amigo, puta. El otro día me pitié dos iglesias, weón. Ah, usted que anda quemando iglesia. Sí, amigo. Ah, ya. Igual yo no sapeo yo, así que esté tranquilo. Buena compito usted de verdad. Sí, amigo.
Pero tiene que quemar una comisaría, a ver si para la otra. Sí, pues sí, el otro día organizó una fiesta fuera de la comisaría, o no sé si escucharon algo. No, yo no escuché nada. ¿Qué pasó? Yo sí, ¿fuiste tú? Sí, hermano, yo lo organicé, vos. Ah, tú fuiste. Bueno, buena. ¿Tú estás bailando, tío, o no? No, yo no, yo no, Hoy yo no. estaba súper buena la fiesta, vos. Me imagino. Estaba que prendía la fiesta. Oigan, cabros, ¿pa' dónde van ahora ustedes? Yo necesito ir a trabajar, cabros. ¿Quieren Vamos, estamos trabajar? laburando, después vamos a ir a vender los diamantes. Oye, ¿Sí? ¿los puedo molestar? ¿Me podrían llevar a mí, a mi amigo, a un mecánico, hermano? Les pago, hermano, lo que quieran. 100, 200 lucas, lo que queráis. ¿Me escuchan o no? Ahora sí, amigo, ahora sí, amigo, que Yo no estaba pensando. tengo Dígame, auto, ¿qué es lo que amigo. dijo? Chuta, ¿quién es el que anda Cabro, manejando? ¿alguno no me puede tirar para donde confiscan los autos? Yo, compadre, yo lo llevo. Yo, compadre, yo lo llevo. Y ahí tira unos pocos más. ya. Vamos. Igual tengo un puro puesto más nomás en el auto. Necesito pasar a un cajero, sí, weón. Sí, mamá, no hay problema. Sí, mamá, no hay problema. Pero Bueno, podemos ir hermanito. todos si es Podemos ir que todos vamos si es que vamos carriando, carriando, ¿no? Bro, a ver, tiraste pero horrible. Me fue piña. Piña, sí. Uy, che, tu madre. Mano, ¿qué pasa con el auto? Ah, Oh, me chocó. está estacionándolo, hermanito. Ah, ya no, Me chocaste, que me asusto hermano. yo, hermano. ¿Sabes qué? Ma ma ayer me robaron la camioneta y no me la devolvió, no, bueno. ¿Te la robaron, hermanito? Sí, pues me la robaron. Ah, ya vendí todo yo. Yo ya vendí Ay, quiero el todo. auto, hermano. Oye, me pidieron el auto, hermano. Chucha. Ya, cabrón, ¿quién quiere que lo lleve para allá, para el cajero, Yo ¿qué? necesito que me lleve. Oye, ¿quién más se Gary, porfa, hermano. Yo. Gracias, hermanito. ¿Cómo era que se llamaba este server? ¿Quién marcó? Bueno, marcó. Oye, Oye, esperen, falta de esperen, falta de compañero atrás. compañero atrás. Falta de compañero. Bro, ¿O no? bro. Hay que hacerle ¿Cómo que carry. pasaba el server? O sea, Yo lo ¿cuánto era llevo, yo lo llevo, yo ¿cómo lo era que se llevo. llamaba el server? Hágale carry. Andrómeda RP. El Andrómeda del otro. ¿Y este cómo era que se llamaba? Chile Light, Chile Light. Ya, fírmese, cabrón, cuidado. Oye, esta cosa no va más lento el peso. Somos caleta. No sé, hermano, pero sabéis Oye, que ¿quién hay se tiró un como peo, a cabrón? cualquiera lo atrapa. Sí, Discúlpame, es que weón, me está tienen cargado, me tienen presionando la guata, un me poco eché un hediondo, peo, weón. discúlpame. Oh, la Discúlpame, cagó, weón, está me tiré pasado la guata, poto, weón. La cagó, buen cochino, weón. Que, hermano, nosotros andamos, venimos de la pega, weón, no nos hemos bañado No he todavía tenido tampoco, tiempo, no he weón, como tenido usted tiempo para sabe, weón. duchar, weón. Estuve pasado No, poto, pero discúlpame. está pasado por el pote esa weá de peo, weón. Oye, abre la ventana, weón. Corran la ventana, ¿verdad? Que desayunaron unos huevos y ahora me tienen aquí, weón, me tienen la guata presionada, la guata, me eché el medio peo, hermano. No me he duchado hace 5 días, estoy pasado a poto. Una, hermano. Es que igual, hermano, las minas me Aquí, hacen más. acá hay un cajero, hermanito. En las Aquí hay minas un se cajero. transpira más que la chucha. De más, Somos weón, hombres de es dura trabajo. la vida del minero, weón. Mejor Tenemos mientras olor a hombre, le voy a olor a echar un poquito de hombre. bencina por mientras. A ver si no explota esta weá. Oh, hermano. ¿Estáis bien? ¿Qué pasó, Rey? ¿De qué me perdí? No, nada, que los cabros vienen al cajero. Ah, raro, dale, Rey. ¿Compate en cono? ¿Qué onda? ¿Esta weá no tiene bencina? Ah, te subiste. Bájate un poquito para echar bencina. Bájate un poquito del auto, porfa. Oye, Uf. ¿dónde se...?
¿Dónde se venden los diamantes? Ahora vamos para allá. Oigan, cabro. En la joyería. Ah, ya. Cabro, ¿ustedes después van para la mina? Sí, pues bro, no. Si no. Bro, si no. Estoy ayudando a un amigo a entrar al juego, así que. Si no abro, si no contesto es porque estoy ayudándolo. Después me indican cómo. Oye, ¿quién es? ¿Cómo trabajar? ¿Quién es el chilo de acá, cabrón? Sí, hermano. Ya, hermano, súbanse nomás, cabrón. Vamos a ir nosotros a. A buscar el auto, vamos. Ya. Espérenme, chiquillo. Lo hacemos corto. Oye, y venimos a buscarlo. Ya, cabrón, esperen aquí, vení Martín, el loco va a dejar ahí para que venga a buscar el auto. Espérenme aquí nomás. Vamos, manito. Pero aquí, acá al lado tenía un. Lado una weá, pues, hermano, mira. ¿Acá se pueden retirar? Ah, ¿qué? ¿Lo tenía dónde? ¿Lo tenía? Ah, está retenido. No, o sea, es que lo dejé botado porque se me rompió y se bulló la wea. Ah, ya. Ah, yo pensé que venía. Ya. Ahí estamos acá al ladito. Yo en mi primer día de trabajo como minero, así que ustedes me indican. Sí, pues, hermano, tienes que tener 500 lucas para sacarlos así. Sí, ya saqué la platita. Ah, ya. La pongo en el mano. Gracias, hermanito. Ya, yo busco a los cabros. ¿Cómo se llamaba ese weón? Me suena su voz, weón. No sé, no le pregunté, weón. ¿A dónde era la weón? Aquí en el almacén. Mi hermano, súbase. Ray, súbase. Ya, cabrón, súbase. ¿Quién más falta? Oye, ¿queda alguien más en el almacén? Ya, pelirrojo. Ey, me pasan a dejar, porfa, al depósito de autos, porfa. Oh, no, vamos, recién. Déjenme dejar. Recién fuimos ahí, weón. Sí, mala mía, mi compañero está aquí. Estaba llamando por el teléfono, está aquí, no se preocupen, yo me voy con él. Gracias. Ya. Se va a salir. Bueno, Rey. ¡Cabro! ¿Qué pasa? ¡Cabro! Dime. Yo lo sigo. ¿Vamos a vender diamantes? Yo lo sigo. ¿Vas a ir para la Vega tú también? Sí, después lo acompaño a la Vega. Deja el mao, deja. Es mayor, nos vamos. Ah, pasemos por aquí, no hay Paco, sí. Ah, por el otro lado. Uy. Bueno. ¿Aquí es? Sí, espérate, que lo vamos a meter para acá para adentro. Me di la media vuelta, no sé por qué, bueno. Ya, aquí es. Aquí nomás se pone el agua amarilla nomás.
Aquí el agua amarilla no va a músculo ahí, listo. Ay, me comemos un pancito, un estoy para la cara. Ya estamos rey. Que se ve raro mi mono con los castaños, el pelo y la barba negra. ¿Escuchas, Rey? No se te escucha, Rey. Ah, ya ahora sí. Oye, ¿y los demás? ¿Qué pasó? No sé, se fueron. Ya vamos nosotros nomás. ¿Dónde vamos? Maneja nomás. ¿Vamos a la mina o no? ¿A buscar piedra? Ah, dale, Rey. A ver, espérate. Pásame a dejarme al mecánico que voy a comprar una hueá, bueno. Acá está el mecánico, espérate. Acá al ladito. Tiene hartas cosas. Ojalá que haya un mecánico. Y se caga. Bueno, no es que choca mucho el auto, porque sabe que estos autos cagan al toque. Ah, vale, Rey. Con dos choques, después que mandé a arreglar, tiro. No, no hay mecánico, weón. Después uno que hay en pana en cualquier lado, weón. Ah, esta es la otra. Bueno, acá. Esta weá, si lo chocáis mucho, podéis quedar en pana y quedáis botado en cualquier lado. Y si no tenéis, no hay un mecánico cerca, vais a tener que irte a pata. Ah, sí.
Che, tu madre. Antiguo, ¿estamos jugando todo este rato, cierto, o no? ¿Cómo? ¿Tú no habías estado jugando todo este rato o no? Sí. ¿Qué weá? ¿Están peleando esa weá? Mi guardia ni le dice la. Igual hay un weón muerto. ¿Qué pasa, amigo? ¿Está bien? Ah, está curado. Bro, al final me voy a vender tu Toyota Yaris. ¿Cómo? ¿Voy a vender el Toyota Yaris? No sé todavía, la verdad. Estoy buscando al mecánico, weón, ¿dónde está? Ya, entonces hace la sanción que queráis, hermano, pero quedé enterogrado, hermano, porque la hicieron todos estos weones y son tele chantas, son tele maricones, weón, sorry. Le hicieron dos veces. ¿Tú crees que son me mis mataron amigos, afuera de cubito? Amigos, no me importa, pero andaban contigo. Me mataron con pistola afuera de cubito y después me la hiciste vos igual al lado. Pues. Oye, loco, weón, vienes aquí, hermanito, weón, si estamos notados aquí. Aparte. Entonces sí que bravo y. Tranquilo, compadre, no se enoje. Es la sanción que queráis, hermano. Mano. Mira, yo la verdad no busco sanción, weón, pero tampoco. Espérate, estoy buscando al mecánico. Oiga, ¿ha visto el mecánico? Bueno, ¿cómo no era un mecánico, weón? Bueno. Si no tengan problemas conmigo, como que yo le hice un. ¿Tú sabes? No, eso es. Ya, pero. Por eso es, porque ¿sí? Así no tienen pruebas para hacerme a mí un. Ahí está el mecánico. Ahí está el mecánico, está conversando. Ah, vamos a esperarlo porque quiero comprarle una weá para. O sea, quiero agarrar el auto y comprarle un kit de reparación. Oye, ¿tú querías comprar el Toyota Yaris? ¿Qué, Rey? ¿Te gustaría comprar el Toyota Yaris? ¿Sí, con el rojito o no? ¿El rojito? No, pues mío, este blanco. Ah, entonces tú eres buena persona, por eso te estaba preguntando si había jugado contigo todo el rato. El otro compa era el que tenía el polarizado. El auto sí, rojo polarizado. ¿Ah, tú estás con él? Sí, bo. Ah, pero sí, que yo. Ahora nos separamos, nos vimos la chucha, no sé qué va a pasar. Que yo estaba con otro todo loquito. Pero no sé dónde se fueron. Yo tampoco. Ah, pero este lo tengo en Discord. Yo voy a hablar en ¿y esos Discord. Dos se fueron con el loquito del auto del Yaris? El Toyota Yaris. No, se fueron en el Peugeot. Ah, claro, en el Peugeot que claro, sacaron. ¿De cuánto lo venderías tú? ¿Y este no te interesa comprar este? ¿Cómo, Rey? ¿No te interesa comprar este Toyota Yaris? Sí, pero ¿en cuánto lo dejaré? Ah, no sé, un 5 millones. Ahí lo tendría que pensar, Rey. Sí, vos piénsalo. Te voy a hablar al. Estoy hablando con. Le estoy viendo a un amigo a entrar al juego.
¿Cuánto quieres ofrecer, tú por él? Escucha, mecánico, weón. Te lo puedo dejar en 4. Oye. Puta la weá, weón. Oiga, amigo mecánico, ¿me puede arreglar el auto, porfa? No lo quería molestar, que estaba ahí hablando. Espérate, compadre, que van a arreglar el auto. Sería malito, serían 100.000. Sí, Luquita. Ya, al tiro. Oiga, por mientras que le transfiero, ¿le puede pegar una limpiadita? ¿Cuál es el root? El 535. 535. Hola, amigo. Hola, 535. hola, amigo. Ah, mierda, pretendente que soy pago. Ahí está, amigo, le llegó. Hola, hola amigo, ¿me escucho o no? Sí, ahí está, sí. ¿Sí se escucha? Diga. Oiga amigo, fácil, ¿cómo está Sí. amigo? Bien, bien, ahí Oiga, estamos. quiero hacerle algo contigo y no sé, mover un cambio de color. Y ahí después lo voy a cambiar porque salió medio fallado. Lo pintó también. O sea, lo leí no. ¿Qué me dice usted? ¿Espero que me lo cambie o lo cambie el tipo? Este es el otro. No, no, si hoy día me lo cambia el caballero del concesionario. Por otro lado, lo mismo, con las mismas funciones que me entiendo. Gracias, amigo mecánico. Porque como vino fallado, me dijo que hoy día no me iba a cambiar. No, compadre, vaya a ir a las minas.
Ya, eso sí, lo voy a... A ver... De, pásame a dejar a las minas para que pase a buscar un camioncito, rey. ¿Cómo las minas? O sea, ¿al vestuario? Sí, o por donde uno va principalmente. Al vestuario. Por eso, vestuario. Ya te dejo ahí. Vale, rey. Igual yo voy a trabajar ahora, no sé si querés conmigo. Es que tengo que pasar a buscar a un brother. Ah, ya. Ya te dejo allá entonces. Si no están... Sí, rey. O si no, va a ser mucha molestia. Ahí está el del auto, ¿no? Ese, ¿o no? Sí, rey, creo. Ah, pero ese auto está malo. Sí, pero ese es el auto que querés tú. Sí, ese es el que quería comprar. Oye, yo te lo puedo dejar en cuatro, este, dejar si querés. ¿Cuatro palos? A ver. Pero hay una cuestión, porque hay que comprar un contrato. Con la condición que tú lo tendrías que comprar, eso sí. Ay, me salió más carito. Cuenta que este mes me lo está dejando en tres palos por eso. Ah, bueno, en tres palos está bien. Y este Yaris vieja está bueno, ¿no? Sí, pues, bueno, tres palos me lo dejó corto, pues, bueno. Y este buen para comer dijo que a la vuelta... Está bueno vieja, está bueno. Sí, buen manito. Está bien cuidado. Ah, pero ¿por qué hace eso, oiga? Había un mosquito parado ahí, no maté. Ah, chuta, gracias. No, perdón, mi compañero, es que a veces esquizofrénico mi paisano aquí, ¿ves? Perdón. Chucha, ah, son los dos iguales. Sí, vieja, perdóname la vida. Ya, compita, ¿lo dejo aquí? Sí, rey, calma, deja. Aquí no va, rey, cuídese. Ya, chaito. Concha, no. ¿Qué pasa, cabros? ¿Van para la pega? Buena, venimos a... Ven a vender. Oye, le cuesta estacionarse, oiga, ¿qué onda? Yo voy a buscar piedra ahora. Ahí nos vemos. ¿No se escucha ahí la tele? Es que no lo puedo poner ahora porque está puesto el audífono. ¿Nunca he visto GTA Roleplay? ¿En YouTube? ¿Y en YouTube tampoco? No, también no. Uy, no estoy botado. Gracias.
Sí, vos, apruebo rechazo. En una pura papeleta, pues están apruebo y rechazo. Y en la otra papeleta. Sí, vos. Ya, pues ese uno, papel. El apruebo está a la izquierda. Sí, es que como el 1. El 1 apruebo, el 2 rechazo, pero parece que están sin número. Y el otro es la derecha y ese es la 2. Sí, pues el otro está a la derecha. Los hueones tienen que dejar las 2 al mismo lado, son más hueones los culeados. Sí, pues los 2 a la izquierda o los 2 a la derecha, pues así la gente es más fácil. Sí, porque ahora no lo pusieron una lista de arriba para abajo, sino que izquierda y derecha. ¿Por qué no quería acompañar a esta tata a votar? A lo mejor te compré algo. No, que no estoy cansado. Ah, ya. Tengo que me he bajado aquí. Nos dimos cualquier vuelta porque mi papá no cachaba donde era. Sí, vos. Cacha que se podía manejar con una buena mano, ¿eh? Ahí está mi camioneta. Qué un pana. No tengo de ahí, pero no creo que la saque. Me sale muy caro el arreglo. ¿Otra chirimoya? Ah, pero ahí cuando la parta usted, pues. Se me escribió. ¿Estás transmitiendo para YouTube? Ah, podéis verlo en el celu. ¿Verdad que en el cero se escucha? ¿Viste? Uy, apete la E o no. Ah, sí. Toma ahí para que vaya aquí si querés. Así no le voy a botar el suelo. ¿Cuál es el teléfono? ¿Mm? ¿Cuál es el teléfono? El Huawei P20. Tío, no, pues si acaso usted no tiene ningún amigo así de la vida que de hacerlo. ¿Por qué? Mi tío tiene el S10 y se le puso toda la pantalla en negro. ¿Pero por qué se le puso la pantalla en negro? ¿Que se le cayó? Ah, cagó la pantalla. Sale muy caro la regla. Y la de ese sale como 200 lucas. Sí. Dile que te lo regale. No, sí, dijo que lo quiere arreglar porque
Ah, ya no, entonces no. Si te lo regala a ti, lo arreglamos, pero si es para él, no. No sé ni quién es. ¿Fuiste a votar o no? Anda a votar, pues weón. Anda a votar. Anda con la Ángela ahí, vayan todos ahí a votar, weón. Tienen que tener conciencia social, weón. Le había puesto mute al audio. Ahora sí se escucha. Voy a apretarla, ¿eh? Ah, sí, me había apretado. Estoy voy a juntar plata para comprarme una camioneta más bonita. Vale 26 millones. Sí, pues tengo como 11, 12 millones guardados nomás. ¿Cuál? ¿Roleplay? ¿Sí? ¿Ah? Son las... Sí, las 4. Ya, yo voy a comprar con el coche. Sí, pues si sí, voy a ir ahora, va, y dejar la plata ahí nomás. ¿Y si hay huevo ahí? ¿Hay huevo? Igual, ¿qué es eso? ¿No hay huevo ahí en el frigidén? No, pero igual no salen los dos huevos del tamaño mismo. Ah, ya. ¿Cuánto pagan? A ver, ahí. ¿5 panes que salen? Porque vienen ahí. Si va a cazar, pa. Desconecta. Ay, me pasé. ¿Está pidiendo para la visita?
¿Abajo? Oye, pues si no me puse cinturón tampoco. Ahí. Sí, pero no lo va a echar porque... ¿Dos huevos? ¿Cuántos huevos que alcancen? Ya, pues eso le dije. Uy. Casi mal para el lado. Ojalá que me salgan hartos diamantes cuando venda las cosas. Más ahora. Los diamantes valen 300 lucas cada uno. Sí, vos. Entonces aquí, bueno, me salgo. Ah, el cinturón. ¿Eh? Yo ni me acuerdo. Yo ni me acuerdo. Suya, tiro un combo. Va, me equivoqué de botón. Era el F2. Un diamante. Vamos, ya tengo tres campitas. Que salgan más diamantes. Dos diamantes, vamos. Dos diamantes, vamos. Sí, pero creo que se hagan más. ¿El qué? El oro. Poquito, no da tanto. Tres diamantes, buena. Nueve gambitas. Vamos, que pueden ser cuatro. Oh, que uno más, vamos. Que sea cuatro diamantes. Ah, tres diamantes nomás. Igual, no es malo. Son nueve gambitas. Sí, un millón contando lo que voy a vender también con los diamantes. O sea, con el oro y el hierro y el cobre. Uy. Conchito, me se me han robado mi auto. Se me olvidó ponerle ya el auto. Te lo roban, a mí me han robado ya dos veces la camioneta. ¿Y te la devuelven? No. Es que llama a los pacos, pero los pacos no están nunca. Ay, se está bugueando ese video, por eso lo van a reiniciar, yo creo. ¿Por qué dice que este auto está... Ah, está malo el auto, sí. Bueno. Sí, así no se puede subir nadie. Hay que echarle siempre ya, que a mí se me olvida. Vendimos, vendo los diamantes y vamos a comprar el pan, ¿ya? Entonces vamos a ir, hacemos cortita. ¿Qué cuál me pasé? Ya. ¿Pero tenéis manejarlo con el PC? Sí, local. ¿Cómo si? ¿Sabéis jugar en el PC? Sí, claro, ¿cómo se hace? Es con las mismas teclas, se mueve con las mismas teclas que en el Minecraft y es como el touch, es como el mouse. El mouse es como el touch, mejor dicho. Sí. No, no es lo mismo que está al revés. Porque es chavo. Me he perdido un chico.
siempre así. Un loco así dijo al profesor de mandar a los niños a estudiar la tabla del 4. Entonces les dijo, ¿cuánto es 4 por 5? 20. ¿Y cuánto es 5 por 4? Profesor, mandó a estudiar la tabla del 4. Pero es lo mismo. No es lo mismo si usted come pollo y caga mierda. O sea, si usted come pollo, caga mierda. Si usted come mierda, caga pollo, no es lo mismo. ¿Tiene 24 suscriptores? Poquito. $1,800,000. ¿Un millón? Lo que sale ahí es la plata que tú tienes en el bolsillo, por decir. ¿Y en la cuenta cuánto tienes? En la cuenta, escúchame, en la cuenta te digo. Va. En la cuenta tengo 11,380,000. Sí, pero tengo que juntar el 26 millones para comprarme la camioneta que quiero. ¿Está bullando? Sí, vamos a tener que ir así todo bullado para allá a vender los diamantes. Este autito lo compré en 3 millones y vale 6. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pues en este servidor de roleplay usan la plata chilena. Es más, como todo chileno. Es como la vida de Chile. Sí, es como todo chileno. Es como 75 en versión chilena. O sea, de hecho son puros chilenos los que juegan aquí. Bueno, yo me encontré con un loco de Panamá, pero de repente te encontrás con locos de otros países. Pero son poquitos. Son putaditos chilenos. Uy, no veo nada. Me pasé. Mira un camión ahí, weón. Que no veo nada. ¿Estás chocando? Sí. Voy a seguir los postes, ¿no? Mira. Ah, choqué. Era para, o sea, estaba siguiendo los postes equivocados. Sí, pero en el mapa dice a derecha, ahora a derecho. Porque en el mapa decía. Puta, estoy puro chocando, que no se ve. Ah, que me. Ahí está. Me importa, conté que alcance a vender los diamantes, ¿no? Y me saco de tal, después el servidor se reinicia y el auto queda nuevo. ¿No? Mm. Puta mierda, ¿dónde hay una? ¿No lo ven ahí? Le está saliendo humo negro al auto. Es porque... ¿Todo estos lugares son del modo historia? Obvio, si es GTA 5. Sí, pero los que van a comprar, obviamente, a ser diamantes.
2.800.000, casi 3 millones conseguí. Ahora vamos a depositar esta plata al banco. ¿Dónde hay un cajero? Estos son casas, ¿no? Sí. Vamos a ir aquí, por aquí, por aquí el cajero. Ahí hay un cajero. Uy. Sí, pero viste que lo choqué por no culpa mía, sino que la cuestión estaba. No se veía nada en el piso. No es culpa mía. Sí. Aquí nadie me roba la camioneta por estar en el cajero. Man. Depositar 2.860.000. Vamos a depositar. Ahí. 14 millones que... Da igual cuando... Lo vamos a guardar el auto. Si sí, no importa. Lo que pasa es que te pueden asaltar aquí los locos y... Te roban toda la plata que tenís ahí en el bolsillo. Por eso hay que guardarlo en el cajero. Pero va a haber tormenta, ¿sí? Buenas tardes, amigos. Buenas, Rey, ¿cómo estamos? Bien, bien. Oiga, ¿este auto es de carrera? El del socio, sí. Pues parece de carrera, ¿cierto? Voy a tener que esperar a la otra, a la vuelta, porque la falta un poquito para la tormenta. ¿Tú vas a decir? Porque, todavía le salió el reinicio 10 minutos, ¿cierto? Sí. Sí, pues. ¿Y eso por qué? Porque van a reiniciar. ¿Cómo estás, Norita? Ah, vale, Rey. Qué bonita la moto, oiga. Ahora me escucha, me escucha. Ahora sí, pues ahora sí. ¿Cómo estás? Bien, pues mira, ando con mi marido ahí en la maleta. Ah, listo. Sí, ya, ¿no? Aquí se ve mejor mes. Ahí está, allá atrás. Se le ve cómodo. Se está cómodo, está fresco. ¿Tú conocerás a Juntar Álvaro? La de la motito. Dígame. ¿Qué pasa, Gil? ¿Conocerá algún? Ay, no va, escuché. Casi se cae. Álvaro. No. Ah, ilusión. ¿Qué tal, el maletero? No, le iba a preguntar si usted conoce a Juntar Álvaro, es que recién lo escuché por eso. No sé dónde está. Juntar al Álvaro, que no, ¿o no? Sí. Sí, porque yo lo traje. Oye, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Recién lo escuché. No sé, es que espérame, que estoy en radio con él. Creo que estaba en el maletero del auto del... No, pues...
de que había una persona ahí escuchando, pues, y dijo: suéltame, bastardo, coche tu madre, y la weá así dijo. Y era Álvaro, ¿no? Era la voz de Álvaro, por eso lo digo. ¿Qué pasa, oiga? Oiga, ¿usted tiene, tiene pistola? ¿Has visto a la Rusia? ¿Qué pasó, amigo? No, no, sabe que se metió por ahí. Ahí anda, ahí anda. Mira, está más suelta. Bueno. Oye, ¿vaya a cobrar o no? No, hermano, ya lo solucionamos. Con uno de los de allá. Sabes, hermano. Si llevo uno de los de allá y... nada que hacerle. Buena, Manuel, ¿qué pasa, compadre? ¿Cómo está? Buena, está en Rusia, weón. Rusia, weón. Buena, Reyes, ¿cómo estamos? Acá andamos bien, bien. Oye, estamos hablando, podéis dejar de hacer eso, por favor. Ya, pero no le habla así, weón. Hermano, hermano, hombre y mujer somos todos iguales. Pero no le habla así, no le habla así. Ay, que pasaba a forro que no. Que es la pareja de mi hijo. ¿Están a forro que no? Sí. Guarde eso, usted. No. Si se promete, Ten cuidado que se enoja la señora. Hermano, palabra no me hablen nada así tan de tono, yo hago la weá que quiero y ya. Y decís que eres buena, weón. Puta weá mía, weón. Tengo que andar dando explicación. No, no te digo, no te pidió explicación. No, se metan con tampoco, chiquillo. ¿Qué haces este weón acá? Está de aquí, cano culiao. Recién llegué. Yo estaba poniendo la pelea con ese weón porque pensé que te había secuestrado. Que te había dejado allá, pues, weón. Sí, pues yo vine. De repente fui a guardar tu auto. Porque tu auto está allá atrás. Te lo dejé allá atrás. Y no te vi acá, pues dije, qué chucha, está caro, weón. No, po, mira. ¡Ah! ¡Oh! Sacó la chucha. Y me pegó con el iPhone, cacho. Oye, ordinario culiao. Oye, en la calle, eso, roto, mierda. ¿Dónde le sientes esa weá, culiao? Oye, esa weá, esa weá, Oye, culiao. Que le hay color. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. No, de verdad está bugueado. Oiga, más deje que arregle sus problemas y... Agarra la combo. Sí, que no voy a sacar arma, weón. Apreta la X. Todavía no. Voy a comer de pana negro. Dale. Acuérdense, les quedan. ¡Ah, aléjense! Me voy a aguantar la nariz, weón. Hermano, si la niña es buena para los combos. Calla. Cuidado. Dale, manco. Músculo espacio. Knockout. No quedó a dos, weón, calla cerro. No, no lo que vi. La bola ahí. Démoslo de eso, melo. Bien ahí, señorita. Bien ahí. Painta. Painta. Venga, hija. Vengan a verlo. Está más tierno que. Está más duro que mi infancia en Siria. Acá me cargará. Acá me cargará. Yo les dije que ese voy a defender sola, ¿viste? Acá me cargará, eh. Agarra. Melo también usted. ¿Con qué músculo lo meo? Te lo escribo.
Oye, claro, van a dejar botado ahí al Emanuel, weón. Con la barra, obviamente. A ver cómo lo hace. Le hace una caneleta, mira. Oh, bro. Cuidado. ¿Está listo para esto o no? Hasta sentado lo me ha pasado. Oh, todo meado. Listo. Esta weá es profanar un cuerpo por si acaso. Oye, quítale la guitarra a ese huevón. ¿Quién es? ¿Qué conchetumar es? Soy. Ya, chao, hijos de la puta. Chao, cabros. Chao, chao, cabros. Un gusto cantar con ustedes. Apruebo, sí, pues apruebo. Ahí nomás porque va, se va a reiniciar ese video, no se puede jugar.